Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Hello. How are you today, Juan? Fine, fine. Fine. Did you have a good day? Yes. Nice. It's almost Friday. Yes. Only two more days and then. Do you work on weekends? No. No. No, awesome. No, no. Perfect. And the rest of you, how are you doing? Francisco, how are you doing today? Hi, I'm fine. And you? I'm doing awesome. Thank you for asking. Odalis, how was your day? Yeah, I think she's got this. Hello, teacher. Hello, you're having issues with the internet, right? It's kind of slow. You're breaking off as well. Sí, tengo algún problema. Okay, let's hope that a tener la cámara apagada, no? Yes, you can do that. Only you can turn it on when we check attendance, and then yes, as you're having issues with the internet connection, you can turn it off. That's okay. All right. Well, I'm happy that you have had a very good day and that you are here on time as well. So I already shared the presentation in the WhatsApp group. And as you can see, for today, we're going to start. Let me share my screen with you. Okay. Before we move to practice a conversation, we're going to do a couple of exercises to rehearse our pronunciation. And for that purpose, I have these tongue twisters for you. Have you practiced tongue twisters before? ¿Ya habían practicado con tongue twisters? No. No? No. No? Okay. It's okay, as you can see by the picture, so you can see it's our trabalenguas, we call them in Spanish. And we have the first one. You can listen first and try to practice, and then you can try to repeat them as fast as you can. Okay, esa es la idea de decirlos tan rápido como sea posible. Claro, para eso hay que practicarlos primero. Y eso es lo que vamos a hacer, perdón. Okay, the first one. Let's listen. And it goes like, if two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Okay, that is the first one. And then you can try faster. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Okay, so, but you first you have to practice, and then you can repeat it fast. Okay, so it takes time. Toma tiempo, tienen que repetirlo. Y tratar de irlo haciendo un poquito más rápido. Ah, y aquí tenemos otro auxiliar de estos es would. Remember que la O no se pronuncia ni la L. Este es would. Ayer creo que vimos could. Este es would. Would. Okay, let's listen one more time. Escuchemos otra vez. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Okay, les voy a dar un minutito para que lo practiquen en casa, lo practiquen, y luego vamos a ver quiénes están valientes esta noche para repetirlo. Okay, I'll give you time, les voy a dar tiempo. O si no, si lo quieren practicar en grupo, hacemos secciones de grupo. ¿Qué opinan? Yes, en grupo. In groups. Okay, please. Entonces vamos a practicar primero pronunciación porque creo que les puse cinco. Okay.
Con estos cinco vamos a practicarlos primero y después van a ir en grupo. ¿Dudas o preguntas con el primero? De las witches, de las brujitas. No. ¿No? Ok. The second one, el segundo que tenemos aquí es she sells. Okay. Vean que cuando hay una SH es como el sonido de sh. She. Ajá. She sells. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I'm sure. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I'm sure. Then it's easier. Está más fácil que el anterior, ¿verdad? Vamos a ver este. Flies, fly, butterfly, flies. Flies, fly, butterfly, flies. Okay, that's easy. Then let's see this one. Susie works in a shoe shine shop. Okay, remember this sound, el sonido de la SH. Shh, shh. Susie works in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Lo voy a hacer más despacio. Sí se puede. Okay, vamos a ver una vez más. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Y lo pueden ir haciendo en partes. Okay, vamos a repetir primero. Susie works in a shoe shine shop. Y después decirlo un poquito más rápido, ese mismo pedacito. Susie works in a shoe shine shop. Okay, y así van por pedacitos. Así lo pueden ir, ya cuando se paran este pedacito, repetir otro. Where she shines. Y luego repetimos. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. Y así le pueden ir agregando. Vamos a verlo una vez más. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Y el último. A big black bug bites the big black bird. A big black bug bites the big black bird. Okay, easy. Ahí están los cinco. Los voy a poner en grupos para que los practiquen. Acuerden de ir uno por uno, tratar de practicarlos todos en grupo y luego tomar turnos a ver quién lo puede decir más rápido. El mismo trabalenguas, el de las witches. ¿Ah? No, ¿lo va a enviar por PDF o...? Sí, ya es la PowerPoint que les mandé unos minutitos antes de la clase. Ah, lo que pasa es que se llama igual que el anterior. Ah, sí, sí, es el mismo nombre, solo les pongo Basic 2. And so, yes. Se llama igual, pero sí es la de ahora. Sorry. Pero tiene diferente. Uh-huh. Entonces, okay. Diferente. Solo le pongo B2, es like Basic 2. And yes, pero ya los mandé. Alessandra está diciendo que no se podrá conectar. Ok, bueno, vamos a ir haciendo esto. Recuerden practicar primero el uno a uno, ¿verdad? Primero el de las witches. Y vamos a ir en grupo y todos lo van a decir. A ver quién lo dice más rápido. Like a competition. But yes, this is just to remember to practice pronunciation, para practicar pronunciación y hacer un poquito más fluido. Y luego vamos a la conversación de where do you work. Ok, so ya todos tienen el material. Voy a dejar de compartir un momento para hacer los breakout rooms. Remember, take advantage and practice. Vamos a ver. I think 3 to 4. Ahí voy a ir uniendo a los que vayan entrando. And there we go.
Si gustan, les comparto. ¿Qué? Bueno. No sé si están viendo en PowerPoint. Sí, yo sí. Ok. Sí, se ve. Listo. Ah, sí. Ok. ¿Quién empieza ahí? Solo es de hacer la pronunciación. Es que voy a entrar. Okay. Ah, sí, solo es de leer. Es casi que el primero. Bueno, los dos son trabalenguas, se supone. Ah, ok. Así que, si quiere, siga. Ok. Te escuchamos. Dice, if to which, if to which will watch, to watches, which will watch, which watch, todos son igual. Sí, todo casi se ve igual. Perdón, el yes, will que dijo. Ajá, lo dijo bastante bien. Continúe, sí. Juan. Thank you. La palabra would, uh-huh, es la que would tenemos que, would. Uh-huh. Es la una, dos, tres, la cuarta, uh-huh, palabrita hay que. Y la de las brujas, como está en plural, witches. 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 Y la otra, los relojes, watches. Watch. Uh-huh. Watches. 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 Uh-huh. Okay. So you repeat. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Okay. Y pueden repetirlo varias veces. Y así bueno, como se va haciendo más rápido. Okay, go ahead. Gracias. Okay, if two witches would watch two watches, with which would watch which watch? Pretty good. Continue. Lo están haciendo okay bien con la pronunciación. Solo es de irlo diciendo más rapidito, más rapidito. Okay. Don Mario. Permítame. Okay, lo permitimos. Ahorita vamos. Dale, entonces. If two witches would watch two watches with which would watch with watch which watch. Okay. Yanira, no sé si nos. Bueno, dele Emily. No nos quede ahí. Hello. Hello. Dele usted. Ah, okay. Perdón. If to watch, go watch, to watch, wish, go watch, wish, watch. No sé si era así. Si pueden, corríganme, por favor. If to, ajá, so you say if to, witches. Witches. Ajá, witches. Okay. If two witches would watch two watches with one more time. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Y así lo pueden repetir varias veces hasta que no es que solo ya lo dije una vez y ahora te toca a ti. So you can continue practicing as many times as possible, las veces que puedan. El día. Witches will watch to witches which will watch which what. Excellent. Muy bien, lo hizo muy bien con la pronunciación. Ya eres solo de repetirlo más hasta que lo vaya haciendo más rapidito. But excellent job. Bueno. It's a witch's world watch. To which is which world watch with what? If to which is world watch to what with world watch
what watch which what is to if to which world what to which is will which world watch with what if to which world what to watches watches with who watches will with world what which what sure it sure are you stay Madeline okay espérame que se me olvide salir esto es she sells seashells on the seashore the shells that she sells are seashells I'm sure. Digo que volvamos a repetir este porque bien. Sí. Ese sí es trabalengua. Sí. Ah, pues usted, Adriana. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I'm sure. She sells seashells on the sea shores. The seals that the she says are seashells, I'm sure. What was that, Kevin? Sure. The cheese. She eats chore on the chore, eat chore, work. Yo creo que dijo otro. Otro. Ajá, es que era el de she sells. O están las estrellitas de mar. Bueno, eso no lo voy a decir yo entonces. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I'm sure. La segunda parte como que se nos estaba bastante, ¿verdad? Sí. Dice, the shells, that's shells. Are sea shells, I'm sure. I'm sure, yes. You can share. Yes, I'm sure. And is somebody able to share the screen? No. No pueden compartir. No, yo lo, es que pesa mucho, entonces no lo podía abrir en la compu, yo lo tuve que abrir en mi teléfono. Oh, really? Is somebody able to share? Kevin, can you share the screen? O alguien más en el grupo para que se les haga más fácil irse guiando. Repite. Pueden intentar compartir pantalla para... Y luego pueden establecer también un orden, si primero repite Briseida, luego Marilyn, luego Adriana, luego Kevin, para ver quién lo dice más rápido, o si uno de ustedes siente como ahorita, que dicen que sintieron que se trababa una partecita más trabada, enfocarse en esa partecita entre todos y reforzar. Pero sí, voy a ver si comparto yo ahorita. Ok. Ok.
Si no puede tratar a alguien más o lo pueden seguir haciendo igual sin compartir, solo establecer un orden y ayudarse, ¿verdad? Para que no, para que pues aprovechen el tiempo de práctica. Sí, porque me está costando ingresar. Sí, no se preocupe, entonces solo léanlos, traten de ir practicando en grupo. Y pues, como si veo que les está costando compartir, lo pueden hacer así como estaban al principio. Ok. Bye. Ya nos vamos de regreso. No, acaba de llegar la tía. Lucy works in Sunshine Shop. Where she shine, she's seen, and where she sit, she shines. Susie worked in a shoe shop where she shine, she sits, and where she sit, she shines. Susie works in a sunshine. Shoe shines, así va, shoe shines. Shop. Shoe shine. Okay. Shop. Yes. Where she shines, shines. Shine. Shine. She shine. Sit, shines. Ay, es que sí cuesta. Okay, lo voy a volver a repetir. Susie works in a shoe shines shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Awesome. A big black bat beat the big black bear. Bueno, yo creería que sí, ¿verdad? Es el primero y el de Sunshine que cuesta un poco. Sí, el primero. Bueno, pero creería yo que hemos practicado bien. Regresamos, compañeros. Okay. Bye. Honestamente prestando atención porque estaba en el trabajo. Ay, ahora sí. Es mi gusto, Brenda. Cuídese. Igual.
Okay, let's wait for the rest to finish practicing. I heard some of you practicing and you're mastering in this. Let me share the screen again. And some people is still in the meeting, but yes, it's only a couple of you guys. Let's raise the hands and see if somebody would repeat the tongue twister for the two witches. You can raise your hand. A ver. Selecciónelo, teacher. Para que no anden con pena. Dedocráticamente, va. Okay. Exacto, César. Okay, I'll choose the first victim, Oscar. Oscar, can you repeat the first one? Okay. If two witches were watch to watch with which were watch with watch. Very good job with pronunciation. Can you repeat it faster? Lo hizo muy bien con la pronunciación. ¿Puedes decirlo un poquito más rápido? Ella misma. Yes. If to watch were watch, to watch with which were watch with watch. Okay, two witches. One more time. Una vez más. If two witches. If two witches were watch to watch with which world watch with watch. Okay, very good. Let's select someone else. Ahora le toca a usted el trabajo sucio. Elegir la siguiente víctima para el siguiente tongue twister. elegir una víctima. Yes, please. No, permítame. Que nos ayude la señorita Brenda Lobo. Okay, Miss Brenda Lobo. Hello, good night. Good, good evening. If to wish will watch to wash with will wash with watch. Okay, and the seashell, el de las seashells. She sells. Okay, lo voy a intentar. Good. She sells seashell on the sea shores. The shells, the shells and the self are seashell and shore. Okay, very good job with pronunciation. And now sometimes, so some of them are difficult to say them faster. Hay algunos que es un poquito más difícil, but anyways, you did a very good job with pronunciation. Muy bien. Volunteer, alguien que se voluntarie, ya no more victims. O seguimos así, dedocráticamente, como dicen Juan Cristóbal y Janet. Vamos a empezar con Juan Cristóbal. ¿Con cuál? El de las shells. Ah, okay. Seashells. Seashells, seashell on the seashore, the shell, the seashell are seashell and shore. Okay, pretty good. Thank you so much for participating, Janet. Okay. ¿Las dos o solo la primera, teacher? ¿Cuál de las dos nos quiere colaborar? Vamos a hacer así. La primera, vamos a ver. Okay, with the first one. Bueno. Is the witches world watch, to witches which world watch, which what? All right, pretty good. Thank you so much. Let's move on. Vamos a mover las slides. Vamos con el de los camaleones. Volunteer. That is pretty short.
Odalis, thank you so much. And then Gisela. Flies. Excellent. Gisela? Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Really good. Excellent, Gisela. Ya ven que sí se puede. Muy bien. Any other volunteer? Any other volunteer? ¿Alguien más? Mi teacher. César. Okay, César. César está bien callado. Por ahí oí un voluntario. Vamos a ver ahí con, y luego César. Y yo sé la mente. Por eso. Oh, that's a good reason. Okay. Susie works in a shop shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. She shines. Excellent. Pretty good. Pretty good. Thank you. Kevin. Susie works in a shop where she shines. Okay, let's repeat it one more time. Vamos a hacerlo una vez más. Kevin, Susie works. Can you repeat? Susie works. Susie works. In a shoe shine shop. In a shine shoe world. Está difícil, ¿verdad? Shoe shine. Shoe shine. Okay, ahora todos juntos. Shoe shine shop. Shoe shine shop. Where she shines. Where she shine. She sits. She sits. And where she sits. And where she sits, she shines. He shines. Excellent. Very good. Thank you so much for participating. And let's see the last one. Vamos a ver el último. Volunteer. I volunteer to repeat this one. Juan. And then Mario. Okay. The big black bear. Excellent, excellent job, Mario. Okay. A big black bull beat the big black bear. Bear. Okay. Very bear. Good. Excellent. Any other volunteer? Gisela and Briseida. First Gisela and then Briseida. A big black bear. Excellent. Briseida? A big black bear. Muy bien. Good. Excellent job. Good. Thank you so much for participating. You did it excellent. So before we continue with the conversation, luego tenemos la conversación de where do you work? As you remember, yesterday we were talking about the places where we work and also the activities that we do. So that is, this conversation introduces that topic and we're going to practice this one after we can check attendance, okay? So let's see, I'm gonna stop sharing and remember to turn on your cameras, say present. As soon as you hear your names. Adriana Raquel Consuegra. Present. Thank you, Adriana. Andrea Simei. Okay. Thank you, Andrea. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lizette Lobo. Present. Thank you. Briseida Lizette. Present, teacher. Thank you. Cesar Ernesto Bonilla.
Present, teacher. Thank you. Elia Yanira Canizales. Present. Thank you. Fátima del Carmen Cubillas. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier Valle. Good evening, teacher. Good evening. Isela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you. Jose Roberto Hernandez. Present, teacher. Thank you. Juan Cristóbal Alemán. Present, teacher. Okay. Katia Alessandra Escalante. Katia Alessandra Escalante. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mirna Janet Ángel. Present. Thank you. Odalis de María Rivera. Odalis de María Rivera. Oscar Armando Santos. Present. Present. Okay, thank you. Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you so much. Okay, now that we have finished checking attendance, we will move on and continue with the conversation. This one, we have the audio. Okay, for this one, we have the audio program. So we're going to listen. Vamos a escuchar primero y yo voy a ir haciendo pausa después de cada interacción para que ustedes tengan chance de primero escuchar con atención y luego repetir en casa. Lo vamos a hacer con los micrófonos apagados, luego definimos algunas frases o pronunciación, significado y luego practicaremos en grupo. Vamos a escuchar. Compartir audio. Aquí está. Okay, here we go. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Tom. Lo voy a comenzar otra vez. Ya los anoté, Odalis and Mario. So no worries. Ya les practice. Practice. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? Let's see. I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, do you have any question about vocabulary or pronunciation? No questions?
No questions. Teacher. No, yo tengo una duda de cómo se pronuncia la segunda parte de Andrea. Okay, the second part of Andrea. This one, I'm a guide. A guide. Guide. Mm-hmm. I'm a guide. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Solo recuerden, en ese creo que las más dificilitas, por lo que he notado en prácticas anteriores, es esa palabra específicamente, guide. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. Y South. South America. Remember, South America. South. South. South America. Mm-hmm. Any other question? Teacher, how do you pronounce how interesting? Ah, excellent. How? Y la palabra interesting, la primera E no se pronuncia. Interesting. Ajá, y hacemos como un poquito de elevación en el tono en la I. Interesting, how interesting. Ah, ok, porque sí, yo la pronuncio como se eleva, interesting. Ajá, solo quítale la primera E, interesting. Ah, ok, interesting, ajá. Excellent, how interesting. Sí, gracias. Ok, perfect. Any other question? All right, si no hay más preguntas, le voy a poner el audio una vez más para que practiquen antes de ir a los breakout rooms. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Right, now I'm going to create the breakout room so that you can practice this conversation with your classmates first, and then we can do it in the main section. So let me this for. Mm-hmm. Okay, there we go.
Okay, so do we have volunteers to role play the conversation? Okay, I get Cesar. Who wants to practice with Cesar? Gisela. Okay, Cesar and Gisela, you can start, Cesar. Okay, where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Cool, really? What do you do there? I am a guide. I take people on tours to countries in South America. I like Peru. Cool, interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am studying. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, pretty good job. Thank you so much for participating. Let's see, I just heard like two words. So remember, in this case is South America. And this one is how. How interesting. How interesting. Uh-huh. Thank you so much. I also see that Mario raised hand and Juan Cristobal. Juan Cristobal, ¿qué papel quiere? Jalijuela. No, me digo, Mario, eso. ¿Female o male? Como quiera, don Mario. Pueden bueno. cambiar nombre si no quiere decir Andrea. You can say, where do you work, Juan? Mario, okay. Vamos a hacer. Mario, empiezo okay. entonces. Where do you work, Mario? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you there? I am a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Oh. Okay, excellent. It's just one word. Una nada más. Great. Great. Excelente. Great. 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 Muy bien. Excelente. Any other two volunteers? I have Andrea and Fatima. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? And again, I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Excellent. Just one word, guide. I'm a guide. Guide. Pretty good. Thank you so much for participating. Do we have two more? ¿Tenemos dos más? Janet? And who would like to practice with Janet? Emily? Okay, Emily? Okay. Empiezo yo con voy a empezar. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I give a cycle to
people or tours to countries in South America like Peru? How interesting. Yes, yeah. I agree. How I really love it. Job, remember? Job. Okay. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. There is, do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburgers Heaven. 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 Okay, thank you so much for your participation. Yes. Right. Then we have a listening exercise. Tenemos este listening. Es importante también ir ejercitando esa habilidad. Y para ello tenemos esta parte. Listen to the rest of the conversation. Vamos a escuchar el resto de la conversación y a responder esas preguntas. What does Jason do exactly? What does Jason do exactly? Y la otra es, how does he like his job? ¿Está clara esa pregunta? How does he like his job? ¿A qué se refiere o qué nos está preguntando? No hay ideas. Es como decir, ¿qué tanto le gusta su trabajo? How does he like his job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? Ok, so vamos a poner atención y a contestar esas dos preguntas. Es solo listening. Pueden medio tomar notas como un par de palabritas clave para que se acuerden. Lo voy a poner dos veces, ok. Y contestamos, what does Jason do exactly? And how does he like his job? Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Did you get all the information? ¿Agarraron la información o lo escuchamos una vez más? One more time, please. One more time. One more time. Okay, here we go. Page 9, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I'm a cashier. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too. Okay, what does Jason do exactly? Cashier. Okay, he's a cashier. Excellent. He is a cashier. And what else? Menciona otra cosa que hace. I'm a cashier. Toma órdenes. Ah, yes. He takes orders. Takes orders. He also takes orders. Now, how does he like his job? It's fun. It's fun. Free hamburger. And he gets free hamburgers. Excellent.
Yes, excellent job. Yes. You did it very good. Was it an excelente? All right, now the next exercise is to practice creating a conversation. Vamos a crear una conversación y vamos a tomar esta como base. Okay, pero vamos a cambiar cierta información. Por ejemplo, si a mí me dicen, where do you work, Flor? I would say, I work at Inglés Corporativo. Y alguien me pregunta, oh, really, what do you do there? I would say, I'm a teacher. I teach people a second language. Okay, digo, soy maestra y le enseño a las personas un segundo idioma. Okay, I am a teacher and I teach people a second language. Okay, so es básicamente lo mismo, cambiando cierta información. Y lo pueden hacer de dos o tres. Voy a hacer los grupos de tres porque pues para una conversación mínimo necesitamos dos. Pero por si acaso y ahí alguien de repente se le cae el internet, se le desconecta, etcétera, siempre pues es bueno prever. Y si no, pues tómense en cuenta los tres, ¿verdad? Pueden hacer la conversación de tres. O hacen dos y la practican los tres y luego deciden quiénes van a hacer el role play para la clase. Are we clear with the instructions? ¿Estamos claros? Crear la conversación similar a esa, la pueden escribir en un cuaderno o pueden crear un documentito de Word si lo quieren compartir con la clase cuando estén haciendo el role play, como ustedes prefieran. Any question? No questions? Ok, vamos a crear los grupos para que puedan hacer sus conversaciones, la practican y luego compartimos con la clase la conversación. Yo estoy viendo. Bueno. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok. De esa misma, ¿verdad? Esa misma, sí. Ok. La primera línea, solo el nombre cambiaría. Ajá. Where do you work, Emily? Ok. El nombre de la, ajá, de nosotros. De ahí, I work, I Thomas. Ahí, porque ahí sería como, ah, tú trabajas en Thomas School Travel. El nombre de la empresa. Pregunta, ¿verdad? Ajá. Sí, yo trabajo, okay. Ahí sería que compartiéramos los tres o ponemos una al azar o cómo hacemos. Creamos una o dos conversaciones. No puede compartir en Word, ¿verdad? Ahorita no lo tengo. Como está en el teléfono. Ah, bueno. Bueno, entonces escribámoslo. Ajá, yo aquí tengo el cuaderno de apuntes. Bueno, está bien. Si usted me contesta lo de Andrea, yo voy a poner lo de Jason. Ah, ok. En la primera línea igual. Where do you work, Emily? Ok. Yeah. Work at. Y ahí sería el nombre, ¿verdad? De la empresa. Nombre de la empresa. Ok. De ahí sería, oh, ¿en serio? ¿O sería already? ¿O qué sería ahí? Already sería. ¿Qué significa? Oh, already. No recuerdo.
Como de asombrado. Oh, ¿en serio? Como, no sé si es eso. Ajá. Y ahí pregunta, Wax, do you do daughter? Ahí qué pregunta. ¿Y qué es lo que haces? Ajá, ¿verdad que eso es? Porque él le dice, ah, sí, soy guía de... Ajá. Ok, ¿y qué es lo que haces? Personas en un tour. Uh-huh. Ahí sería, yo le contestaría eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hago en el trabajo? Ok. Así. Y de ahí. Ah, ¿qué es lo que hace en el trabajo? Está bien, uh-huh, solo eso. De ahí él pregunta, oh, okay, wow, que está interesante. De ahí Andrea, sí, dice. Great go, no sé qué significa. Yeah, I have a bread call. Excellent. Alcanzame el laptop, porfa. ¿Lato? Uh-huh. Andrea dice, sí, es un excelente trabajo, dice. I ready, low hit. Ahí pregunta algo, ahí contesta, ¿verdad? En realidad lo amo. Ahí, ajá, el primero dice, I really love it. Ajá. Okay. En realidad, okay, ama el trabajo. ¿Y qué trabajas? Le pregunta. ¿O qué haces? Y ahí dice que es estudiante, ¿y qué más? Soy estudiante de medio tiempo y tiene un trabajo de medio tiempo. Ah, ok. Y de ahí, there, do you work? ¿De qué trabajas? ¿Es donde trabajo? Ok. Y es el Wish Restaurant. El restaurante de comida rápida. Ok. ¿Cuál restaurante? Le dice. Bueno. No estamos tan perdidos. ¿Qué lo hacemos así sin escribir? Ajá. Le pregunto y me contesta de acuerdo a su trabajo. Ok. Bueno. Where do you work, Emily? I work. Ahí sería el nombre de la empresa, ¿verdad? Yes. ¿Sí? Yes. I work at Michoacán. Oh, really? What do you do, dear? Y allí era... ¿Qué es lo que hace? Ah, lo que es. Ok. I give, sería, ¿cómo se dice? Atención al cliente. Okay. Yes. I assist customers. Assist. Sería customer support, así, ¿verdad? Yes, you can say I provide customer support. Proveo de soporte a los clientes. Uh-huh. I provide customer support. Okay. How interesting. How interesting. Yeah. Oh, it's interesting. Something. Yeah, he's a great girl. Great. Remember, great. Okay. It's a great job. Yes, it's a great job. ¿Así? Yes, it's a great job. Yes, it's a great job. I really love it. What do you do? Bájale eso. I am... Ahí no sé qué. Digo yo solo el... ¿Dónde? ¿De qué trabajo? Y uh-huh. Dice, yo soy estudiante y tengo trabajo.
I am a content world. Oh, ahí se respondía. Oh, hi. Yo soy. Ajá, si solo trabaja. Sí, yo le puse. I am a content world. Yo soy un contador, le puse. I am an accountant. I am an accountant. Y ella pregunta, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? There is your work. Sí. I am a mini super. Which mini super? Mini super San Julián, Sonsonate. Vaya, más o menos ahí vamos. Voy a ver si. Ponemos en Word o algo. O lo hice escrito. No he notado nada. Ajá, es que siento que así es como que me va a costar un poquito porque voy a estar preguntando. Este lo hace con Odalis. Ok. Odalis. Ella comience con Hudson, Jason. Ajá, solo que me ayuda. Porque le voy a preguntar. Ajá, y acá que es para yo poderle contestar. Sí, sí. Ok. Thank you. Odalis. There you work, Odalis? I work at a CASRL. Perdón. I work at a CASRL. Okay. Oh, really? What do you do there? I am cashing. Where?
Okay, were you able to finish your conversations? Yes, teacher. Okay, do we have volunteers to role play? Volunteers. Briseida, who do you practice with? Brenda. Okay, go ahead. Brenda. Hola, aquí estoy. Nosotros hicimos entre Briseida y Brenda. Voy a empezar, Brenda. Okay. Where do you work, Brenda? I work at Grupo Lorena. Oh, really? What do you do there? I am manager. I supervisor to staff and requisite material. Who interesting. Yeah, I am great job. I really love it. What do you do? Oh, I am a supervisor. Where do you work? In a Rosal Beauty Supply. With a Rosal? I am Rosal Escalón. Finally, teacher. Okay, I heard that you did a very good job. So thank you so much for participating. Esto es de valiente, ¿verdad? So, los felicito a todos los que están participando. Recuerden que el micrófono es suyo, solo tienen que levantar la manito. Okay, do we have another two? Okay, we have Janet. ¿Con quién practicó Janet? Y luego Juan Cristóbal. Con don Mario. Solo okay. Que no lo terminamos, pero hasta donde lo dejamos, ahí pienso que podemos participar. That's okay. Don Mario, where do you work, Mario? Perdón, que siempre se me traba el micrófono. I work at City Hall, Puerto de la Libertad. Oh, really? What do you wear? What do you hear? There. I am a computer technician. How interesting. Yes, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm purchase makers. Hasta ahí llegamos. You're a dressmaker? Pero... ¿A costurera? Dressmaker? No, purchase maker. Elaboradora de patrones. Ah, wow. That's interesting. Wow, thank you so much for participating. Juan Cristóbal, ¿con quién practicó? Ok, ya sea con Gisela o con Jocelyn. Ok, you decide. Ok. Gisela. Ok. Hi, what's your name? My name is Gisela Hernandez. Where do you work, Gisela? I work at Advanced Logistics Solution. Where it is? It's in San Juan Opico. Why do you there? I am a parts inventory manager. Oh, how interesting. Yeah, it's a great job. Okay. Finish. Awesome, you did it fantastic. Thank you so much for participating. Is there anybody else missing? ¿Alguien más que quiera participar? Yes, no? No? Okay, so it is time to check attendance again. Vamos a chequear asistencia nuevamente y luego seguimos
con el desarrollo del programa. Let me get the file here. Adriana Raquel. Adriana Raquel. Well, she was at the beginning, but not anymore. Andrea Simei. Present teacher. Thank you so much. Blanca Azucena. Present teacher. Thank you. Brenda Lizeth. Present. Briseida Lizeth. Present teacher. Cesar Ernesto. Present teacher. Elia Yanira. Present. Thank you. Fátima del Carmen. Present teacher. Thank you. Francisco Javier. Francisco Javier. Gisela Beatriz. Present teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Present teacher. Thank you, Jocelyn. Jose Roberto. Present teacher. Thank you. Juan Cristobal. Present teacher. Thank you. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you. Mirna Janet. Present. Ángel de Castro. Mirna Janet Ángel de Castro. Present. Thank you. Odalis de María Rivera Barahona. Present teacher. Thank you. Oscar Armando Santos Escobar. Present teacher. Thank you. And Emily Fabiola Brizuela Landaverde. Present teacher. Thank you so much. Remember that la mayoría siempre se quedan toda la meeting, pero sí acuérdense que el tiempo queda como registrado que tanto tiempo estuvieron conectados. Así que es importante que estén las 2 horas completas, de lo contrario se les puede afectar al momento de obtener su diploma. Vamos a continuar. Okay, here. Me pedían pues que les hiciera algo como lo de que ven acá, con las estructuras del presente simple, como para que lo tengan handy ahí, que les quede a la mano. Y esto, déjenme ver ahora quién le toca el 101, perdón que no registré esto. Ay. ¿Qué le tocaría? Hoy es miércoles, ¿verdad? Ahorita les digo a quién le toca ahora, que me acabo de acordar, perdón. Ok, aquí está. Blanca Azucena. Y pues ayer me pedían que les incluyera pues la estructura. Eso funciona bastante, tener como las fórmulas, ¿verdad? La fórmula de cómo estructurar con el presente simple. Aquí tienen primero, bueno, las afirmativas, ya saben ustedes que es sujeto, verbo, complemento. That's easy. Para negativas, acuérdense que primero va el sujeto, luego el auxiliar y luego el verbo. El verbo no se altera en oraciones negativas y para I, you, we, they, el auxiliar es don't. Para he, she, it, el auxiliar es doesn't. Y ese sería la orden. Primero sujeto, plus auxiliary, plus verb. Tenemos algunos ejemplos acá también, como pueden ver. Y luego, pues, tenemos para afirmativa, pues ya saben. Sujeto, verbo, complemento. You speak English. Si fuera negativa, you don't speak English. Aquí ven la estructura you. Aquí está el sujeto. Auxiliar, don't, aquí va.
y luego el verbo speak. Y pues luego ya saben que debe de ir un complemento y a veces no es necesario el complemento, dependerá de lo que queremos decir. Si es afirmativo, en la tercera persona recuerden que se altera el verbo. He speaks English. En negativa, si seguimos la estructura sujeto, he, auxiliar para él sería doesn't. Luego el verbo speak, sin alterarlo. Por eso está tachada ahí la S. Y aquí nos da el recordatorio. Third person verbs lose the final S in negative sentences. Y lo mismo pasa en las preguntas. ¿Ok? Aquí vamos con las yes no questions que también ya lo habían visto. Right. It says. Auxiliary. El auxiliar va a ir primero. Los auxiliares que vamos a usar es do y does. Luego el sujeto y luego el verbo. Después del verbo, recuerden, ahí hay puntitos que nos indican complement. Finalmente, el question mark. Auxiliar do para el sujeto I, we, you, they. And then the verb. For the next one is auxiliary does con el sujeto he, she, or it. Luego el verbo. And then the question mark. Y ahí está pues el review de la estructura. La WH questions es el mismo estructura. Si se fijan, aquí está el auxiliar, sujeto, verbo. Nada más que antes del auxiliar va la WH word. La WH word, ¿qué es? ¿Cuáles son? ¿Cuáles recuerdan de las WH word? What, which. Why. What. Which, why, why. Ahí tenemos unas que son compuestas como por ejemplo, what time también. What time es como una, es una WH word que se compone, ¿verdad? De dos palabras. What time, eso va junto. Otra podría ser how much, okay. How many. Any questions so far? ¿Hay preguntas o quieren que hagamos ejemplos? Example. Ok, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a dejar de compartir aquí. Y vamos a la pizarra. Right? Y texto. Vamos a escribir una yes, no question. Ok. Vamos a preguntar, ¿trabajas? ¿Cómo nos quedaría esa pregunta? Si yo quiero saber si alguien trabaja. ¿Tienes un trabajo? Ahí nos olvidamos del verbo to be, porque es ser o estar. Sí, sí. Solo quiero saber si trabaja. What you work or what work? No, sin el what. Solo es una yes, no question. Do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Ajá. Primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. En este caso, no tendríamos complemento. Do you work? Y podemos ponerle, si queremos poner complemento, podría ser como, por ejemplo, do you work in an office? Do you work in an office? ¿Trabajas en una oficina? Do you work in an office? Esta es una yes no question. Ajá. Por ahí dicen yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. ¿Y si fuera negativa? No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. Ajá. No, I don't. Okay. Entonces, por eso se llaman yes, no questions, porque la respuesta puede ser con un sí o con un no. Do you work in an office? Yes, I do. Or no, I don't. Si yo quiero preguntar, ¿para qué oficina trabajas? Solo como quiero saber qué, ¿en cuál? Si yo quiero saber en cuál,
¿Cuál sería la WH correcta? What? Para preguntar cuál, cuando hay varias opciones, ¿cuál es la WH word? How many? No, no, no. Acuérdense del primer trabalengua de las brujas. Ahí había una WH word. Which. Which, ajá. Which. ¿En cuál? Which. ¿En qué oficina sería como compuesta? Which office do you work in? Oh, ok. Ahí nos quedaría como ¿en qué oficina trabaja? Which office do you work in? Si se fijan, no alteré nada. Solo le puse primero la WH word. Which office do you work in? Ah, y estas no las podemos responder con sí o no, sino que para estas tenemos que dar detalles. Por eso se conocen como information question. O también les dicen open question. So, es como una respuesta abierta. Puede contestar de diferentes formas, no solo con un sí o con un no. Tengo que dar información. Ok, so I work in the office across the street. Ok. Trabajo en la oficina que está across, que está al otro lado de la calle. El I siempre va mayúscula, no importa dónde vaya. I work in the office across the street. Ok. Ya le di la información que me pidió. ¿En cuál? En la que está al otro lado de la calle. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo, una yes no question más. Okay, does your mother work? Does your mother work? Esa es una yes no question. ¿Qué le estoy preguntando? Que si trabaja mi mamá. Ajá. Tu mamá trabaja. ¿Cómo me contestarían si fuera afirmativo? Yes, she does. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. ¿Y si fuera negativa? No, she doesn't. No, she doesn't. Ajá, empezamos con no. She doesn't. Okay, no, she doesn't. Entonces, aquí está la yes, no question. Primero el auxiliar, el sujeto que sería tu mamá, ¿verdad? Entonces, el tu mamá es ella, okay. Por eso usamos el does. Y luego, pues, ven que ahí está el verbo. Does your mother work? Esa sería una yes, no question. Yes, she does or no, she does. Ahora sí quiero saber a dónde trabaja ella. ¿Cuál sería la WH word? Where. Ajá. Entonces, miren qué voy a hacer. Solo le voy a poner aquí where. Where does your mother work? Y ahí ya tengo que dar información. ¿A dónde trabaja tu mamá? Where does your mother work? Y ahí podemos decir, ella trabaja. Y como estoy haciendo una afirmación, voy a alterar el verbo. She works. In the coffee cup. Ah, excellent. Can we get a discount? Que nos haga descuento. She works in the coffee cup. Excellent. Ya dimos esa información. Vieron que está fácil, ¿verdad? Solo es práctica. Any other question? Bien, vamos a seguir y de esto vamos a seguir practicando. Como ya les había dicho anteriormente, este tema lo van a ver mucho. Lo van a ver, bueno, ahorita estamos en el módulo 2, también lo van a volver a ver en el 3. Y ahí con poco a poco la práctica, las explicaciones de los diferentes facilitadores se les va a ir quedando poco a poco. Aquí, como ven, ya tenemos las simple present WH questions y las statements.
como ya vieron, primero se pone la WH word, luego el auxiliar sea do. ¿Para quiénes vamos a usar do? I, you, I, you, we, they. We, they. Excelente. ¿Y si es does, para qué sujeto es? She, he, it. Y la estructura va a ser la misma. WH, word, auxiliary, subject, verb, complement. Complement. Okay. Y luego pues contestamos proveyendo de esa información que nos están pidiendo. Por ejemplo, ven el primer caso. What do you do? I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Now, in the third, para tercera persona tenemos estos ejemplos. What does Andrea do? She's a guide. She takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. Okay. Y aquí tenemos las alteraciones de los verbos. Si es I, you, we, they, no cambia, el verbo se queda simple. Para he, she, y también sabemos que para it, se altera. Por ejemplo, aquí vemos work as works. Se le agrega S. Takes, aquí está. Study, ven como la I griega en tercera persona se cambió por I latina y se le agregó ES. Aquí están las spelling rules. ¿Cómo funciona eso? Aquí está. A la mayoría de verbos le vamos a agregar S. Perdón, teacher. Hola, sí. Perdón. Pero estoy viendo que en la pregunta el work no tiene S y lleva chi. Pero en la respuesta sí lleva chi work y lleva S. A ver, ¿alguien recuerda por qué? Es porque en las preguntas el auxiliar does al verbo lleva la S. Ajá. Ok. Pero en la respuesta como no lleva el do, el does, sí es works. Uh-huh. Me recuerdo. Sí. En las preguntas y en las oraciones negativas hay auxiliar. Por eso no se altera el verbo. En las oraciones afirmativas, como no llevamos auxiliar, ahí sí tenemos que alterar el verbo. Ok, thanks. Uh-huh. Siempre y cuando sea tercera persona singular, oración afirmativa, voy a cambiar el verbo. Por ejemplo, aquí la que nos decía, where does she work. Aquí está el auxiliar de tercera persona, que en este caso es she, la tercera persona. Entonces el verbo ya no se altera porque el auxiliar cumple esa función. Ahora, la otra persona me contesta haciendo una oración informativa. Me dice, ella trabaja, she works at Thomas Cook Travel. Okay, any other question? No, thanks. Okay. ¿Alguien más? Okay. Bueno, entonces con las spelling rules, como no a todos solo les ponemos S en la tercera persona, ¿verdad? Es like, sí, en estas son poquitas las excepciones. No es que hay que memorizarse el gran montón de cosas. Pero yes, lo vamos practicando y a veces al principio estamos como que viendo siempre el cartelito, a ver qué le agrego o no le agrego, etc. Pero con la práctica dejamos de ver el cartelito y ya se nos queda. Entonces, en la tercera persona, add S to the verb form in third person. A la mayoría le agregamos S. Pero si ven estas cosas que tenemos acá, vamos a hacer estos cambios. Vamos a agregar ES si los verbos terminan en doble S. ¿Tienen una idea de un verbo que termine con doble S?
kiss. Ahí se los puse en el chat de la meeting. Kiss. Entonces ese verbo termina en doble S. Entonces aquí no puedo agregar una S más porque serían tres de un solo, ¿verdad? Entonces voy a agregar ES y me queda. Kisses. Kisses. Ajá, like this. Kisses. Y lo mismo hago si terminan en SH, si terminan en CH, X o en vocal O. En estos casos yo voy a agregar ES. Ahora veamos esta otra excepción con la Y. Son dos cosas que hay que fijarnos. Si el verbo termina en consonante más Y, entonces cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Ahí tenemos un ejemplo, el verbo cry. Antes de la Y hay una consonante. ¿Cuál es? La R, cry. Entonces, como antes de la Y hay una consonante, vamos a eliminar la Y, la cambiamos por I latina y agregamos ES. Y aquí tenemos en rojito, ¿cómo nos queda? Cries. Cry. I cry, he cries. Pero, aquí hay un pero. But, with the verbs ending in vowel plus Y, we just add S. Si antes de la Y hay una consonante, entonces solo le agregamos S. Por ejemplo, play. El verbo play, ¿se fijan? Antes de la Y hay una vocal. Es la A. Entonces ahí no necesitamos cambiar la I y hacer todo el relajo anterior, sino que solo agregamos S. Ok. Esto es como para hacer el review de este tema. Y ahí vamos a practicar acá. Basado en lo que vimos aquí en este chart, en este cartelito, vamos a completar aquí. Complete this conversation, then practice with a partner. Por tiempo probablemente no lo terminemos, pero por lo menos lo vamos a empezar porque sé que mañana no les va a quedar tiempo por el trabajo. Entonces vamos a empezar viendo hasta dónde nos quedamos. Tenemos la primera, es una pregunta. What do you do? And it says, I'm a full-time student. I study the violin. Entonces, aquí dice and, y hay algo acá, otra pregunta. A veces para saber cuál fue la pregunta, tenemos que leer cuál fue la respuesta. Y así se van a ir guiando. Le voy a dar estos minutitos para que al menos comencemos con lo primero. Pueden irlo copiando en el cuaderno o ir haciendo solo las respuestas, como se les haga mejor.
A ver, ¿alguien ya terminó la primera? ¿Cuál es la primera pregunta? Que no está resuelta, porque la primera es what do you do, pero luego tenemos otra. And where, ajá, where do you go? Ahí, teacher. Go, ajá. And where do you go to school? ¿Y a dónde vas a la escuela? And where do you go to school? Y la respuesta sería I. I go to the New York School of Music. Ajá. I go to the New York School of Music. Ajá. And it says wow. Wow. ¿No llegamos hasta ahí? No worries, no se preocupen, mañana lo terminamos. Por el momento yo sé que están cansaditos y no les quiero quitar más tiempo. Así es que so you're free to go. Thank you for joining today's class and see you tomorrow. Try to complete the exercise on the platform, okay? Okay. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye. Good afternoon, teacher. You're welcome. I don't see Blanca Lidia. ¿Tenía su one-on-one? Blanca Azucena. Ah, me parece diferente aquí. Déjeme ver. Parece que... ¿Y cómo se ha sentido en las clases? ¿Cómo va? Bueno, bastante cómoda, bastante interactiva y un poquito más dinámica que el curso anterior que tuvimos. Solo que sí, bueno, me cuesta un poquito porque es primera vez que estoy en un curso de inglés. Ah, es primerísima vez. O sea, el módulo anterior y es, pero solamente las clases que recibí en bachillerato, de ahí no, nunca he estado en un curso de inglés así. Pero sí, bastante cómoda y bueno, no sé. Quizás a mí me desespero un poquito porque no, me cuesta el vocabulario, no lo tengo muy extenso, ¿verdad? Entonces me desespera que todo lo que lo traduzco, pero quizás es normal, ¿verdad? Entonces, sí. Por ejemplo, en la plataforma hubo un día que traté de contestarla según las preguntas y no me salían bien. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Ya había leído más o menos, pero lo traduje todo y me estaba faltando el punto final. Ah, ok. Bueno, mire, pero no se preocupe ni se sienta mal, como yo les mencionaba al principio, hay algunos que vienen del básico 1, entonces tienen una cierta ventaja, porque tal vez ya tienen un poquito más fresco el conocimiento, porque usted dice, bueno, yo vi inglés en tercer ciclo, en bachillerato, pero ¿hace cuánto tiempo? Y no lo he practicado. No. Entonces, a veces toca de ir resucitando lo que ya sabíamos, hay como ir recordando ahí a lo lejos, ¿verdad? El mentado verbo to be y todo. Sí. Pero no se preocupe al principio, a muchos hacen lo que usted está haciendo y se queda más así. Porque si yo estoy acostumbrado y yo he tratado de hablarles un poco más de inglés de lo normal y de no traducir ciertas partes que ya sé que deben de entender. Pero si usted se siente que no estuvo claro lo que dije, puede pedir que lo diga en español y yo lo hago. Fíjese que, perdón, ¿sí? Casi siento que asimilo, pero lo único que traduzco a veces son frases, palabras que son nuevas para mí y digo, ¿y esto qué quiere? Pero ya con la, traduciendo la frase ya entiendo la pregunta. Y también quizás como me gusta mucho escuchar canciones en inglés, eso me ayuda un poquito.
Pero tengo una duda con la clase de hoy. Ajá. No sé si escuché mal, pero en la conversación que estuvimos viendo en la parte de Andrea, estaba, la primera parte decía, donde dice I work. No sé si estoy mal o escuché I work. Uh-huh. Cuando vamos a mencionar un lugar, se utiliza la preposición at. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, pero, si yo quiero, es como decir en. Uh-huh. Entonces es como yo trabajo en Thomas Cook Travel. Uh-huh. I work at. Y lo unen el at, el work y el at. Por eso escucho work at. Pero sí, sí es correcto, ¿verdad? Es correcto. Uh-huh. Ah, es que cuando estuvimos en el grupo yo lo mencioné así, I work at. Y porque es lo de las abreviaciones, ¿verdad? Le deja hacer link, unir. Ajá. Entonces, pero el compañero me dijo que no, que era I work at, que, o sea, que lo estaba pronunciando mal. Pero le digo yo así lo escuché en el audio y tenía esa duda, me quedó esa duda de que sí es correcto. Porque él me dice, si usted me lo dice así, es como que me estuviera diciendo otra frase, otra palabra. Pero yo tenía esa duda si era así que lo había escuchado en el audio. No, de hecho, qué bueno que lo mencione. Mañana les voy a hacer la mención de que tienen que a hacerlo así como usted lo hizo, porque esa es una muy buena práctica, porque usted está haciendo lo que hacemos cuando aprendimos español, escuchar e imitar tal cual oímos, ¿verdad? Porque nadie nos dijo, tenés que decirlo así. Exacto. No sabíamos leer, no sabíamos escribir, pero en menos de un año ya hablábamos. ¿Qué hacíamos? Escuchar e imitar exactamente tal como lo escuchamos. Y eso le ayuda porque el inglés, por eso es que la gente habla tan rápido en inglés, porque ellos unen palabras. Pero como nosotros aprendimos a decir palabra por palabra, pero ¿verdad? Las horas que ahí sí unimos, ¿verdad? Es como el what do you do? Que todo what dice, do? Where do you do? Y what do you do? O sea, what do you do? Uh-huh. What do? Es como que R-U, what do you do? Uh-huh. Yes. Y por eso ellos no, un americano no le va a decir what do you do? Exacto. No, hablan súper rápido por eso, porque ellos unen palabras. Entonces es importante que se acostumbren a hacerlo de esa manera. Porque claro, ellos le entienden a uno, pero dicen, ¿de dónde estás? A ellos rapidito identifican porque tenemos la costumbre de querer repetir palabra por palabra y no unir, pero sí es importante y no se preocupe porque sí lo hizo de la manera correcta, pero tal vez sabemos todavía personas que estamos pensando en repetir palabra por palabra y que eso es lo correcto. Y sí, es válido, lo puede hacer, no es incorrecto tampoco, pero ¿qué es lo mejor que usted puede hacer? Imitar, hablar como ellos hablan. Y por eso les incluyo esos audios, porque como les mencioné en la primera clase, el material que tenemos descargado no tiene audios. Entonces por eso busco otros programas con audio, con hablantes nativos, que son los libros de Cambridge que los utilizan en la mayoría de academias, para que ustedes escuchen la pronunciación, para que escuchen esos LinkedIn y los aprovechen, que es lo que usted está haciendo. Pero sí es correcto. De ahí lo único, pero yo creo que ya eso ya no es lo del, no sé cómo le llama cuando nos reunimos. Makeup rooms. Ajá. Eso sí siento que me cuesta un poquito porque, bueno, hay compañeros que como que tienen más fluidez o entonces hay unos que le ayudan, construyen a que uno, y hay otros desaniman. Porque, bueno, es como lo que le comento del señor, ¿verdad? Que me decía que no, que así no era. Y eso es lo único que sí siento que me cuesta un poquito también en cuando nos reunimos en grupo, porque como todos tenemos diferente manera de, o perspectiva de las cosas, nada más, solamente. Sí, mire, es de que tener paciencia. Acuérdese que de repente en el siguiente breakout room le toque con compañeros súper buenos que le van a ayudar, y en otros tal vez le toque con alguien que tal vez no tiene o no agarró bien la idea y nos confunde a los demás, pero es de tener la paciencia. Y cuando usted tenga una duda,
lo puede hacer en la sección. Dígame, teacher, con respecto a la conversación, yo lo digo así, ¿está bien o no? No. Aunque okay. No me diga, fíjese que el fulano me regañó y me dijo que está mal. No, usted puede decir, yo tengo esta duda, yo lo digo así, ¿está correcto o no? La idea es corregirlo y que no se quede usted con la duda. No es la idea poner en mal al compañero. No, no. Ajá. No es la idea de decirle a usted, sí, Azucena se equivocó, eso está mal. No, ajá. La idea es hacerlo bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Corrigiéndolo en caso que haya oportunidad de mejorarlo, ¿verdad? Sí, sí. Pero no, okay. De eso se trata y lo puede hacer en la sección principal. El 101 es para saber qué es lo que ustedes sienten que les está funcionando. Para alguien me pidió ponga las estructuras, usted me dice estamos bien con la repetición, voy bien, siento que vamos bien, etcétera. Entonces concentrar un poco y ya yo, ok, mañana les voy a mencionar a los chicos que se tienen que repetir así y así. Es lo ideal, vea, porque cada quien, por ejemplo, yo no los puedo obligar a que repitan un tongue twister a la velocidad de Eminem, ¿verdad? No puedo. Entonces cada quien lo va a hacer a su ritmo, pero nosotros, cada uno tiene que esforzarse por hacerlo de la manera correcta. Sí, así es. Sí, bueno, yo por el primer día que la primera clase dije yo estoy perdida porque escuchaba que todos participando y todo bien fluido, pero ya de ayer para acá ya me sentí un poquito más cómodo. Y eso con el tiempo, eso es constancia. Si usted sigue constante, ya va a ver que lo va a alcanzar y probable hasta deje algunos atrás. Depende de qué tanto nosotros le pongamos el empeño y el tiempo. Ok, bueno, le agradezco mucho el tiempo. A usted por su tiempo, la dejo descansar entonces y gracias, espero verla mañana. Bueno, gracias. Okay, sleep well, see you tomorrow. Bye.